A continuación vamos a hablar de la última hora de Leo Messi, de Kylian Mbappé y de Paul Pogba, que ha dejado claro cuál es su destino preferido de cara a la próxima temporada. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de una mala noticia para Leo Messi. El cambio de vida obligado que Messi tuvo que afrontar el año pasado tuvo consecuencias sobre la cancha. Marcharse al Paris Saint-Germain no fue fácil de entrada. Sus 4 goles en la liga resumen las dificultades que ha tenido por el camino, aunque poco a poco su rendimiento ha ido mejorando. La reacción, sin embargo, no ha llegado a tiempo para que al argentino se le tenga en cuenta entre los candidatos al premio del jugador del año en Francia. Mbappé es el gran favorito a llevarse el galardón, al que también optan Ben Yedder del Mónaco, Payet del Olympique de Marsella, Paquetá del Olympique de Lyon y Terrier del Rennes. El futbolista del Paris Saint-Germain suma 35 tantos esta temporada, cifras que le convierten en la gran referencia del cuadro parisino. A pesar de no haber anunciado qué va a hacer a partir de junio, se ha ganado el respeto de todos por su regularidad y profesionalidad con la que ha jugado. No estar entre los mejores es una situación inaudita para Messi, algo que no pasaba desde el año 2009. El rosarino estuvo durante 13 temporadas de manera ininterrumpida en esa lista que hace la liga, gracias en parte a las 10 ligas que ganó con el Barça. En 11 veces ganó el premio al mejor delantero y solo fue superado por Cristiano Ronaldo en 2014 y Benzema en 2020 en 2 ocasiones. Messi quiere recuperar su estatus el año que viene. Por tanto, esto es lo último de Leo Messi en Francia, pero vamos a ver las consecuencias de no tener a la pulga en Barcelona. El adiós de Leo Messi ha tenido consecuencias para el FC Barcelona. La marcha del mejor futbolista de la historia del club, como no podría ser de otra forma, ha cambiado muchas cosas. Era inevitable. El equipo está echando de menos al astro argentino en muchos aspectos. En las últimas horas, un dato no ha podido manifestar de forma más contundente la influencia del rosarino en los tiros libres del conjunto culé. Este lunes se cumplió un año del último gol de falta directa de los blaugrana, obra evidentemente del 10. No es la única cifra, sin embargo, que evidencia que en el Camp Nou ha desaparecido un recurso muy interesante para sacar adelante los partidos y por ende optar a levantar títulos. Esta temporada el Barça solo ha intentado 16 tiros libres entre la Liga y las competencias europeas, sin contabilizar la Copa del Rey, torneo en el que los catalanes solo han superado una ronda este curso y por tanto no han disputado tantos encuentros como otros años. Es una cifra exageradamente inferior a la de las últimas 5 campañas. En las últimas temporadas en las que Messi defendió la camiseta blaugrana, los números de faltas intentadas estuvieron muy por encima de 66 en 2016-2017, 74 2017-2018, 64 2018-2019, 54 2019-2020 y 51 2020-2021. Entraron 29 de esos lanzamientos. La tendencia ya iba a la baja con el paso del tiempo y se ha precipitado en los primeros compases de la era post-Leo. La conclusión que se puede extraer de este mar de cifras es evidente. El Barça no solo provoca muchas menos faltas que antaño, sino que también busca más centros. El pasado domingo, cuando se cumplieron 3 años del gol 600 de Messi como culé, el que le endosó a Liverpool en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones 2018-2019, el Mallorca concedió un libre directo en la frontal del área, en una zona prácticamente calcada, aunque en la portería contraria, a la de aquel tanto mágico de Leo. Jordi Alba fue el encargado de lanzarlo. No disparó, sino que centró el esférico en dirección a la cabeza de Sergio Busquets. El de Badía estuvo lejos de llegar al remate. No hubo coordinación ni precisión. La jugada no pudo ser más significativa. Otra de las cuestiones que explica el nulo acierto del Barça en las faltas es que hasta el momento no ha tenido un ejecutor definido. Memphis Depay 6 es el jugador blaugrana que más lo ha intentado frente al Mallorca. Sin ir más lejos, lo volvió a probar, pero el balón no superó la barrera. Ferran Torres, Guzmán Dembélé y Philippe Coutinho completan el podio. Gerard Piqué, Ansu Fati y Jordi Alba también han intentado sin éxito marcar mediante un tiro libre directo. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé, y es que viajará con su equipo a Qatar la próxima semana.
Kylian Mbappé viajará el próximo 15 de mayo a Doha, capital de Qatar, donde pasará 2 días junto a sus compañeros del Paris Saint-Germain. Durante su estancia allí, los jugadores del equipo francés participarán en actos relacionados con patrocinadores del club y en una rueda de prensa. El Paris Saint-Germain es prioridad de Qatar Investment Authority, el fondo soberano de inversiones del país asiático que controla el club a través de Qatar Sport Investment. Este viaje de Mbappé y del resto de futbolistas del Paris Saint-Germain a Qatar se produce cuando todavía no se ha resuelto, al menos públicamente, el futuro del delantero que termina contrato con la entidad parisina el próximo 30 de junio. Desde el entorno del Real Madrid se transmite tranquilidad y se confía en que Mbappé juegue a partir de la próxima temporada en el equipo español. Pero el Paris Saint-Germain no se rinde y continúa con sus maniobras para intentar convencer al jugador y a su familia para que renueve. La última oferta publicada por Le Parisien incluye una cifra de fichaje de 100 millones de euros y un salario de 50 millones netos por cada una de las 2 temporadas que le ofrece. El delantero ya rechazó una oferta anterior de 45 millones netos por temporada. El pasado mes de abril fueron la madre de Kylian, Faiza y su hermano Ethan quienes viajaron de vacaciones a Doha. La EK publicó que durante su estancia en Qatar, Faiza tenía previsto negociar con el Paris Saint-Germain. RMC Sport aseguró que el presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaifi, también estuvo en Doha en esas fechas. Mbappé y el resto de los miembros del Paris Saint-Germain viajarán a Qatar después del partido contra el Montpellier correspondiente a la penúltima jornada de la Ligue 1 y regresarán en la noche del lunes 16, unos días antes de enfrentarse al Metz en la última jornada del campeonato. Según informa RMC Sport, este viaje estaba previsto que se hubiera realizado entre el 16 y 19 del pasado mes de enero, pero el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, decidió posponer el desplazamiento debido a la situación de la pandemia por el COVID-19 que se vivía entonces en Francia. Entre los actos planificados para entonces se incluía un partido amistoso ante una selección formada por los mejores jugadores de Al-Hilal y Al-Nassr. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Paul Pogba por el PSG. Hace tiempo que Pogba dejó de tener la cabeza en el United, con quien tiene contrato hasta el 30 de junio. 6 años después de su llegada a Manchester, se puede concluir que su etapa en Inglaterra ha sido decepcionante. Libre de negociar con quien quiera, el francés quiere volver a casa y jugar en el Paris Saint-Germain. El jugador ha comentado a su entorno más cercano su preferencia por el cuadro parisino, que también anda en busca de un perfil como el suyo. La probable salida de Paredes, que cuenta con el interés de algunos equipos, abre la puerta a que el Paris Saint-Germain quiera reforzar con alguien como Pogba. Sin embargo, las lesiones son un hándicap para un futbolista que a sus 29 años no ha acabado de aprovechar todo el talento que tiene. Sus problemas persistentes en el tobillo y en el muslo suponen un interrogante a tener en cuenta antes de sentarse a hablar y negociar cualquier contrato. Pogba jugó sus últimos minutos con la camiseta del United contra el Liverpool el 19 de abril. Fue el punto y final para un futbolista que regresó a Old Trafford en el año 2016 por petición de Mourinho. Aquella reacción no funcionó. Con Solskjaer empezó bien, aunque su irregularidad le apartó poco a poco del foco. Con Rangnick tampoco ha tenido protagonismo. El Paris Saint-Germain sopesa su llegada, pero ya no es aquel Pogba con un valor de mercado de 100 millones de euros. Y ya para acabar, vamos a hablar de una noticia importante en el plan económico para el PSG. La Ligue 1 ha decidido dar un paso al frente para controlar las finanzas de los clubes a partir de la próxima temporada. De acuerdo con la información de la equipe, la DNCG, organismo financiero encargado de la supervisión de las cuentas de los clubes franceses, va a implementar 2 nuevas medidas que van en consonancia con los nuevos parámetros establecidos por la UEFA con el Fair Play financiero. La primera decisión que va a implantar el fútbol francés es que ningún equipo podrá tener una masa salarial superior al 70% de sus ingresos. Durante el presente ejercicio, el Paris Saint-Germain contaba con una masa salarial que rozaba el 91% de su facturación, por lo que los parisinos se verían afectados por esta medida que no concuerda literalmente con el Fair Play de la UEFA, que ha establecido una degradación en los próximos 3 años, 90% la próxima temporada, 80% la segunda y finalmente 70% a partir de la tercera. Otra de las medidas de la DNCG es que ningún club podrá tener una deuda superior al de su capital social. Esta última modificación no tendría una alteración considerable en el Paris Saint-Germain, que puede aumentar su capital social constantemente gracias a las capitalizaciones constantes que hace QSI. Si algún equipo no cumple estas medidas, se prevén sanciones con el objetivo de lograr una mayor transparencia en las cuentas de los clubes de la Ligue 1. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!